¿Quieres ser como yo? ¿Una mujer perfecta? Es fácil. Solo tienes que conocer algunos secretillos para mejorar tu vida. En primer lugar, tienes que dedicarle tiempo a tu aspecto físico. Peluquería una vez por semana, manicura, pedicura, depilación cada 15 días, limpieza de cutis dos veces al año y un sinfín de cosas para mejorar tu aspecto personal. Pero si no tienes tiempo o presupuesto, no te apures. Siempre puedes hacerlo en casa. No hay excusa para no estar siempre impecable. Y además, hay que tener estilo. Gastar en ropa, zapatos, complementos, todo lo que puedas, porque es tu tarjeta de visita. Ah, para ser una superwoman hay que ser la mejor en la cama. Ser la más bella, la más sexy. En una palabra, la más atractiva. Hacerte desear y ser deseada. Si eres madre, tienes que ser la mejor madre del mundo. Tus hijos los más inteligentes y los más guapos. Como hija, adoras a tus padres y te llevas bien con toda la familia. Como esposa, tienes al marido ideal y le satisfaces plenamente en todas sus necesidades. Vamos, que estás al tanto de todo. En tu vida social, has de ser el centro. Culta, inteligente, divertida. Tienes que tener una conversación amena y vamos a ser la reina de las fiestas. En lo profesional, tienes que destacar en tu trabajo. Sé simpática y no digas nunca que no a nada. No te puedes ganar enemistades. Todos tienen que ser amigos tuyos. Por supuesto, siempre tienes que estar feliz y sonriente, porque no hay tiempo para malas caras. Eres la superwoman, la mujer 10, la mejor y única, la inconfundible mujer perfecta. Soy Marisa Ramos, profesora de arqueología de la Universidad de Cantabria. No me considero una mujer perfecta. Me defino como una gran luchadora que necesita del apoyo de los demás, hombres y mujeres, para seguir adelante. ¿No pensáis vosotras lo mismo? Quiero presentaros a una serie de mujeres que son solo una muestra de la importantísima labor que todas nosotras realizamos en la sociedad actual. Voy marcando escalón. Que tienes un montante, que tienes... Que hay tres. Una, dos y tres, ¿verdad? Y así. Soy un lazarillo que habla. ¿Qué habla? Un perro lazarillo que va hablando. Es que veo un montante así poquitín y me tropiezo siempre. Porque no le ves, si le vieses. Porque miro a otra cosa, no miro al suelo. Si le vieses no te tropezabas. No soy capaz de mirar al suelo todo el viaje. Claro. En vez de gafas, te vamos a poner prismáticos. ¿Vale? Tampoco es eso, ¿eh? Tampoco es eso. Me llamo Marta, soy enfermera, estoy soltera y tengo a mi madre, que es viuda, a mi cargo. Y mi trabajo consiste en, si estoy lavada, pasar todo el instrumental a los cirujanos y si estoy haciendo de campo, pues en proporcionar todo lo que se necesita durante la intervención. La media es unas 3 al día, lo que pasa es que es absolutamente todo el tiempo de trabajo, las 8 horas diarias. Además, siempre vamos muy rápido, porque contra menos dure la intervención, disminuyen los riesgos quirúrgicos. Y además, entre intervención e intervención apenas te dejan descansar. Entonces estás continuamente en ello. Lo que más me va es el quirófano. Yo creo que porque es muy exigente. Creo. La descarga de adrenalina me va. Yo lo reconozco. Soy Evangelina Ferra Calleja. Soy médico y no he podido tener hijos. Trabajo de médico. Trabajo de médico en el sistema cántabro de salud, en atención primaria. De manera eventual, no tengo plaza fija. Y paralelo a ello, pues hice la especialidad de médico homeópata en la Universidad de Medicina de Valladolid y también ejerzo la medicina homeopática. Soy Rosa Núñez, estoy casada, tengo dos niños, una niña de 8 años y un niño de 16. Me dedico al mundo de la danza, por un lado a la enseñanza y de otro hago coreografía. Mi jornada laboral consiste en dar clases a diario, de lunes a viernes. Empiezo a las 10 de la mañana
Hago una pausa al mediodía y retomo a las 4 o las 5 de la tarde según el día hasta las 9 de la noche. Mis responsabilidades en la casa, pues como cualquier mujer, pues lo cotidiano, pues el levantarte por la mañana, el hacer los desayunos a los críos, el hacerle toda la casa, pues hacer las camas, limpiar la cocina, el baño, pasar la aspiradora, pues limpiar un poco el polvo, pues si tienes que algún cristal que limpiar o cosas así, pero eso es lo cotidiano, cada día es una cosa diferente. Mi trabajo de observadora meteorológica consiste, bueno, pues en la observación meteorológica, recogida de datos de fenómenos meteorológicos y observación, cifrado de partes meteorológicos, su retransmisión y también ayuda en la elaboración de predicciones y transmisión de predicciones meteorológicas. Y mi horario es a turnos, hago turnos de 12 horas. Trabajo en el Centro Meteorológico de Cantabria y tengo dos hijos, Miguel de 11 años y Pablo que acaba de cumplir 8. Yo elijo casas que yo pueda alternar con la mía y con mis hijos y poderlos atender y llevar, traer. Yo no puedo estar trabajando 8 horas porque yo lo que no quiero es dejar a mis hijos en manos de otras personas. Yo quiero trabajar, sentirme útil, pero sin tener que cargar con mis responsabilidades a otras personas. Entonces yo busco casas que sean que pueda compaginar con la mía. Tengo dos hijos de 9 y 16 años y llevo trabajando pues desde que tengo 14 años. Soy asistenta del hogar. Me gusta, sí, me gusta mi trabajo, pero me aburre. Es muy monótono. Tienes que estar todo el día haciendo lo mismo. Limpias en casa de las demás y luego pues tienes que limpiar en la tuya. Pero sí, gustarme, sí me gusta. Me llamo Gema y tengo 3 hijos, Marcos de 10 años, Raúl de 7 y Candela de 9 meses. Soy maestra de educación infantil y trabajo en un colegio público a unos 17 kilómetros. Me encanta lo que hago porque siempre he querido ser maestra, pero por circunstancias de la vida pues he estado antes en otros trabajos. Entonces eso me hace mucho valorar mucho más lo que tengo ahora. Nosotros nos organizamos en torno a mi madre, porque ella es el eje de la familia, ¿no? Entonces, pues de cuidar a los niños y todo eso, pues la asume ella, aunque la eche una mano, la de cuidar a la abuela, se preocupa por todos, por toda la familia. Soy Rosa, soy divorciada, tengo un hijo de 30 años que vive conmigo. Trabajo en la administración, soy funcionaria, aparte de luego las labores de casa, como la inmensa mayoría de las señoras. El trabajo de la administración, todo es papeleo, que es normal, que alguien tiene que hacerlo. Ha habido épocas que he atendido al público dentro del trabajo, pero ahora estoy pues con la burocracia, con papeles. No sé, siempre he querido yo tener mis hijos y luego, pues no sé, me llenan en muchos sentidos, me llenan la vida, digamos. Yo no entiendo la vida sin tener hijos, de verdad. Pues hija, unos porque vinieron, más que, y ahí están. Pues mira, los 5 los hemos criado, yo no he trabajado fuera. Mi marido es el que ha trabajado, los he dado carrera a los 5 y aquí estamos. Lo pensé en un momento determinado, pero ahora mismo no. Ha pasado el tiempo, creo que tengo otras cargas familiares y no me quita el sueño. Nunca me...